Es verdad que nos dicen que con la tecnología Wi-Fi no vamos a utilizar cables, pero la realidad es que en las oficinas y en las casas sigue habiendo un montón de cables desordenados por todos los sitios. En este tutorial vamos a ver cuáles son las mejores soluciones para que esos cables dejen de estar enredados por todos los sitios. Nosotros, para ver todas las opciones, vamos a recurrir, como hacemos muchas veces, a la colección de nuestros amigos de Inofix, que es seguramente la más potente que hay para este tipo de soluciones. Y para hacerlo de una forma más clara, te voy a ir presentando opciones, cómo funcionan, y así vamos avanzando y aprendiendo cosas. Identificadores de cables. Cuando tenemos este montón de cables que llegan muchas veces de los distintos aparatos que tenemos en el salón, tienen estos pictos que nos indica a qué corresponde cada uno de los cables. De esta manera lo reconocemos fácilmente a la hora de que queramos enchufar o desenchufar alguno y se pueden poner en cables incluso hasta 6 milímetros. Estos son protectores para cables electrónicos. Se utilizan sobre todo para las conexiones USB y micro USB. Hay algunos cables que ya vienen armados en esta zona, que es justamente donde suele producir las roturas en los cables, pero muchos de ellos no traen esto. Tiene una zona un poquito rígida que cuando doblamos con frecuencia acaba por partir. Pues la función que tiene estos protectores es justamente proteger esa zona de entrada. ¿Ves? Tal como lo tenemos aquí. Tenemos dos colores posibles, blanco y negro. Vamos a poner este negro para que se vea bien. Otro de los problemas que tenemos con frecuencia es tener estos pequeños rebaños de cables que van de un lado para otro y que van sueltos por todos los sitios. Bueno, tenemos específicamente para resolver esto un agrupador flexible de cables. La forma de trabajar con él es utilizar un aplicador a través del que pasamos los cables, lo hacemos por la parte más gruesa que tiene el aplicador, dejando esa especie de punta de flecha que tiene que mire hacia la parte de atrás de los cables. Ahí en esa especie de flecha es donde vamos a introducir nuestro tubo flexible, lo empujamos y ves cómo sencillamente deslizándolo hacia arriba vamos avanzando como si fuera una cremallera que va automáticamente introduciendo en su interior los cables. Con este sencillo proceso tenemos el cable perfectamente puesto en su lugar. Si nosotros queremos extraer un cable y dejarlo en otro punto distinto, no pasa nada. Tiramos de él y como tiene esta especie de agujeros flexibles también, vamos sacándolo hasta el punto donde queramos darle salida a un cable específico en cualquier lugar del recorrido. Y luego, para llevar el cable de un lado para otro o incluso para esconderlo debajo de la mesa o donde sea, tenemos estos conectores en clip que tienen este sistema autoadhesivo para ponerlo donde mejor nos venga. Otro sistema para agrupar cables es esta malla expandible que tiene 1,5 metros de distancia y que podemos trabajar con ella también hasta 20 milímetros de diámetro de cables. Esta tomamos la medida que necesitemos y no la vamos a utilizar entera. Vamos a cortar nosotros un trozo más corto para que lo veas y colocamos los cables encima. Y sencillamente lo que hacemos es ir cerrando con el velcro que tiene a los lados. De esta forma, cuando queremos meter muchos cables, tenemos la flexibilidad que nos proporciona esta malla. Mantener los cables enrollados es otro objetivo muy interesante, pero tenemos que tener siempre en cuenta las características del cable. Por ejemplo, cuando estamos hablando de cables de datos, que son cables que tienen hilos muy finitos por el interior, conviene que utilicemos bridas que no corramos el peligro de que tengan filos que puedan romper ese cable y que de repente no sepamos por qué nos deja ya de llegar la comunicación. Para esto utilizamos estas bridas textiles con velcro. Este pasador nos permite dejar la brida fija en el cable, de manera que cuando lo desenrollamos sigue quedándose.
y utilizamos así la brida cuando queremos para sujetar el cable. Y estas bridas de alambre flexible vienen recubiertas de goma antideslizante y nos permiten utilizarlas tanto para exterior como para interior. Tenemos formatos distintos según lo que necesitemos de dimensión de los cables. Podemos utilizarlas para hacer ese tipo de sujeciones o incluso, como son antideslizantes, para que podamos tener desenrollada la parte de cable que podamos necesitar en cada caso y que el cable no nos esté estorbando en toda la extensión que nosotros no necesitamos. Hasta aquí hemos visto cómo agrupar, cómo fijar cables, cómo sujetarlos, pero en muchas ocasiones el cable tiene que ser un elemento móvil, por ejemplo, el que utilizamos para el ratón o cuando tenemos un ordenador encima de la mesa y lo que queremos es que el cable vaya por donde debe ir, pero que tenga movilidad. Para eso utilizamos este tipo de mini clips y clips que tienen distintos diámetros y que permiten que el cable o los cables, en los que son múltiples, deslicen perfectamente a través de ellos. El clip es adhesivo y podemos pasar el cable a través de él y quitarlo y ponerlo cuando queramos. Fíjate lo que te decía de cómo desliza el cable sin problema cuando tiramos de él. Este es un clip triple en S que se pone en el borde de la mesa. Pueden ser mesas de hasta 6 centímetros de espesor. Pasamos los cables que van a ir a la parte de abajo, introduciéndolos, y colocamos ya el clip y podemos pasar los cables por la parte superior. De esta manera ves que los guía de forma que el cable siempre se introduce hacia el interior de la mesa, pudiendo hacer así un recorrido que no estorbe por fuera de ella. Estas raspas nos sirven, por ejemplo, para quitar el exceso de longitud de los auriculares cuando lo estamos utilizando para ir por la calle. Dejamos liberados los auriculares y todo el resto del cable, para que no vaya colgando, lo enrollamos en torno a la raspa. Nos sirve también para recoger cables finos que queramos tener guardados de esta forma tan simpática. Para mantener la clavija al lado del enchufe donde estamos utilizándolo y que no esté colgando de un lado para otro, utilizamos estos soportes adhesivos. ¿Ves lo bien que está resolver unos cuantos líos en nuestra vida, aunque no sea más que lo de los cables? Gracias, como siempre, por tu like, suscríbete al canal si estás todavía, acuérdate de dar a la campanita para recibir notificaciones y comparte este vídeo con todos tus amigos a los que les guste el mundo del bricolaje.